Thank you.
que tanto un daño le mío te ganan sus bienes. Te lo iba a pagar a tanto, pero bueno, no te lo voy a pagar ni a ese precio que te estaba diciendo. Son unos 60, 70 taladores, todos con motosierras. Y el que le hable mal de un comunitario, ese está con ellos. El atalador no cree que va a ir a tumbar árboles, cortando de segunda vez. Y el que le hable mal de un comunitario, ese está con ellos. Cada uno de estos camiones lleva entre 3 a 5 todos árboles. Y dependiendo de forestal, lo quieren comprar. Cuidar el bosque, entre todos hay que cuidarlo, no hay que destruirlo. En China vale $600 el pie. La madera es la mera, perrona, donde quieras. Igual que se te nos da la vida. Bueno, realmente aquí trabajan de 15 a 20 camiones diarios. Aquí la andaban pagando a 100 pesos el pie. Pero que canta un gallo, le digo, te ganan 100 pies. Tu voz es el que nos da la vida. Porque lo que tanto engaño en el te ganan tu vida, ¿no? En China vale $600 el pie. Son unos 60 a 70 taladores, todos con motosierras. Cuidar el bosque, entre todos hay que cuidarlo, no hay que destruirlo. Thank you.
aleteaban un par de medias azules contra el vidrio cerrado de la ventana. Aleteaban un par de medias azules contra el vidrio cerrado de la ventana del piso 20. Editar. Listo. Nota. Carpetas. Encabezado. Se acarició el pelo y apretó Enter. Hola, me llamo Angélica. Las medias estaban vacías. Abofeteaban el vidrio con su talón desteñido y húmedo. Extras. Encabezado. Cerrando la carpeta extras. Abriendo la carpeta. Encabezar notas. Notas. Botón atrás. Aleteaban un par de medias Angélica. Notas. Botón nota. Enter. Ella se acarició el pelo y apretó. Enter. Las medias estaban más. Enfurecí espacio. Las medias estaban más. Página 3 de 3. Página 1 de 3. Por la ventana. Descuartizada. Verificó que no. Yo tenía 20 años, 20 años segura cuando yo comencé a administrar la tienda segura. 20 años segura. Yo hice la tienda segura. 20 años me daban, me dio preso o hermano. Solita también me llevó a ser solita. Tenía 20 años. Mi vida tiene 20 años. Mi abuelo estaba enfermo, mi abuelo Martín.
ya mi papá cayó enfermo, ya pobrecito, ¿no? Entonces, ya me dice, fue a Venezuela, entonces un día vino medio y desmanteló toda la tierra. Primero ahora que dilen al Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda no va a querer, se queda con el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la mamá de la vida, el Philip Lenda que la Woof, woof, woof.